¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Estas rocas han tenido mejores épocas. Estabas pidiendo órdenes. Lleva tus acusaciones a otra parte si no te importa. Oh, ¡qué amable venir a visitarme! ¡Protejo! ¡Desmayo! Es demasiado tarde para aprender de tus errores. Rebelio. 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 Qué pena que nadie vio eso.
¿Te vas a otra de tus aventuras? Considerar un atuendo escolar apropiado. Ahora eres mío, amigáis. ¿Terminó sus tareas? Terminé las tareas, profesor. Vaya, vaya. Quiero creer que se empeñó en sus proyectos. Después de todo, los atajos solo conducen al fracaso. Sí, señor. Por supuesto. Bien. Generalmente diría que no me incumbe, pero usted... Quiero asegurarme de que se prepare al máximo. El talento y la resolución son una combinación potente. Sería una lástima que se desperdiciara. Gracias, profesor. Que no se le suba a la cabeza. Veamos cómo le va con Difindo. Varita lista. Concéntrese. Difindo es peligroso si se distrae al lanzarlo. Muy bien. Parece que domina Difindo. Le recomiendo una vez más que practique aquí en el aula. Por su propio bien y el de... ¡Difindo! Es un placer que siga tan atentamente mis instrucciones. Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras. Es demasiado arriesgado. Cualquier cosa que tenga que ver con Salazar Slytherin vale la pena el riesgo. No estoy de acuerdo. Y no diré ni una palabra más. Lo siento. No me rendiré. ¿De qué estaban hablando Ominis y tú? Es una ridiculez. Aparentemente Salazar Slytherin tenía un scriptorium secreto aquí en Hogwarts. Ominis afirma que fue usado para las artes oscuras, por lo que no quiere tener nada que ver con él. Le recordé que Anne necesita una cura.
Este scriptorium podría contener las respuestas que necesitamos. Ominis tiene razón. Meterse con las artes oscuras es peligroso. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben mejor que la mayoría. Quizás hablé de más. La historia familiar de Ominis es algo personal para él. Quisiera saber más sobre eso si no te molesta contarme. No repetiré nada. Muy bien. Pero mantén esto entre nosotros. Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Conoces la maldición Cruciatus? ¿Qué hace la maldición Cruciatus? Crucio, conocida como la maldición de tortura, inflige un dolor intenso e insoportable a la víctima. Por lo visto, sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en lanzársela a los Muggles por diversión. Ominis describió los gritos de las víctimas como algo espantoso. Por eso la primera vez que le pidieron que lo hiciera él mismo de niño, no se atrevió a hacerlo. Como castigo, su familia se la lanzó a él. La angustia era tan grande que, cuando le volvieron a pedir que la lanzara, cedió. En repetidas ocasiones le dije a Ominis que hizo lo que tenía que hacer, pero aún no se perdona a sí mismo. ¡Qué horror! Pobre Ominis. Solo era un niño. No debería culparse a sí mismo. Después de ese incidente, la brecha entre Ominis y su familia no hizo más que crecer. Eso es hasta que llegué yo. Cada momento que no está en Hogwarts, está con nosotros en Feldcroft. Ominis confía en mí. Y la mayoría de las veces termina escuchándome. Se lo recordaré cuando vuelva a hablar del scriptorium. Espera mi lechuza. Pronto tendré noticias. Haré que Ominis lo entienda. Cambiará de opinión. ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¿Me llamabas Gareth? Sí. Después de que me ayudaras con la pluma de Fuper en pociones, pensé que podría ser la persona que necesito. Verás, tengo una idea para un bebestible inspirado en las meigas fritas, pero me falta un ingrediente clave. Tú y tus brebajes. No sé cómo se te ocurren estas cosas. Es todo un don. Sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas son los aguijones secos de Billywig. Oí que hay un almacén lleno de ellos en la bodega de Honeydukes. Iría yo mismo, pero mi tía Matilda me tiene el ojo encima. Dice que debo concentrarme en pociones por un tiempo, no en mis brebajes. Esperaba que pudieras recorrer un pasaje secreto hasta la bodega de Honeydukes y tomar unos cuantos aguijones secos de Billywig para mí. Suena simple. ¿Y quién se negaría a una visita a Honeydukes? ¡Magnífico! ¡Gracias! El pasaje está escondido detrás de la estatua de la bruja tuerta en el pasillo del tercer piso. Solo debes tocarla con tu varita y decir, ¡Dicendio! Veré qué puedo hacer, Gareth. Está bien. Si puedes ayudarme, serás quien pruebe primero mi nuevo brebaje. Tal vez pueda convencer a Amit de que me ayude con la tarea de pociones y lograr que mi tía afloje un poco las riendas. Tendré que conseguir esos aguijones secos de Billywig para Gareth si quiere terminar su última poción. No debería ser muy complicado hallar una estatua de bruja tuerta. Esta parece ser la estatua correcta. ¿Cuál era la contraseña? ¡Dicendio! Cielos, ¿quién sabía sobre todo esto? Un ascensor. Así bajaré. Aunque parece roto. ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Levioso!
tengo que arreglar ese elevador antes de poder usarlo. ¡Reparo! Eso parece haber resuelto el problema. ¡Rebelio! Este castillo nunca deja de sorprenderme. ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! Hacerla funcionar. Wingardium Leviosa. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! Thank you.
que atravesar esto. ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! Arresto un momento. Accio. Rebelio. ¡Rebelio! Preparo. Wingardium Leviosa. Leviosa.